Las consolas de mezcla incluyen distintos procesadores integrados en cada channel strip, que nos permiten modificar la señal de cada canal según nuestros gustos y necesidades. Este procesamiento es vital durante el proceso de mezcla. Ahora bien, la flexibilidad y variedad de los procesadores integrados varía grandemente de consola a consola. Las consolas de mezcla más económicas suelen contar únicamente con un ecualizador de 3 bandas por cada channel strip, es decir, que permiten modificar 3 frecuencias distintas a la vez. Por su parte, las consolas de gran formato suelen contar con ecualizadores de hasta 6 bandas, compresores y otros procesadores dinámicos en cada canal. En el caso de nuestra consola imaginaria, contamos con un filtro pasaaltos, High Pass Filter o HPF, el cual atenúa los sonidos por debajo de una frecuencia específica, un ecualizador EQ y un procesador dinámico DIN. Por lo general, el procesador dinámico es un compresor. Escuchemos algunos ejemplos de una señal procesada por estos componentes. El procesamiento integrado de nuestra consola se encuentra después del interruptor de inversión de fase y antes del interruptor de corte.